Con estos 17 pasos de peatones inteligentes, ya son 22 los que hemos instalado para reforzar la seguridad de los peatones y dar prioridad a los itinerarios que conducen a los centros escolares, a las zonas universitarias y también a las zonas comerciales. Son medidas de seguridad que forman parte de nuestro programa de movilidad y que no nos cuesta dinero a los cartageneros porque lo estamos financiando con 270.000 euros de un programa europeo. Al paso del peatón se iluminan las señales verticales y las bandas LED que hemos instalado sobre las asfalto. De esta manera hacemos más visible al peatón y multiplicamos la seguridad. Los cartageneros veremos este sistema con calles, en grandes calles, con mucho paso de escolares, como es, por ejemplo, Juan de la Cosa, Jacinto Benavente o Juan Fernández y también en Ángel Bruna. El de mayores dimensiones se encuentra en el Paseo Alfonso XIII, frente al Instituto Isaac Peral. Y la mayoría forma parte del programa de seguridad de acceso a colegios, como los que hemos puesto en marcha en el ámbito, en el entorno de San Vicente de Paúl. Estamos seguros de que estos pasos iluminados darán mucha más confianza a los peatones que cruzan por lugares que tienen mucho tráfico, como los de la avenida Víctor Beltrí, los de Ronda, Ciudad de la Unión o en la carretera de Canteras. Estos pasos se llaman inteligentes porque están conectados y están preparados para recoger y emitir datos atmosféricos y aforos que nos van a ayudar a tomar decisiones con rapidez y hacer que el tráfico sea más fluido.